Voy a tener que soltarla. Como ya no está Eli, tu brazo se curará enseguida. Sí. Ya me siento mucho mejor.
El cubo pierde agua. Venga, lo intentaremos de nuevo. El cubo pierde agua. Vale, Jonah, puedes soltar. Ya está. Vamos a cruzar. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es... una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. No veo el momento de volver a la civilización. Estas ruinas son distintas a las de México. ¿Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Recuérdame cómo era. Sigue el corazón de la serpiente. Hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. Creo que podemos salir. Jonah. Ayúdame con esto. Tres, dos, uno. ¡Para! ¡Para!
¿Estás bien? Ayúdame con esto. Tu espalda tiene mala pinta. Voy a montar el campamento. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres. Los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ella, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder.
¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. La reina blanca, encerrada, pero no olvidada. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Parece una figura de aquel juego al que solían jugar papá y mamá, porque está aquí en el parque. La base está marcada con una A de Amelia, mi madre. Es increíble. Croft ha entrado en una cámara funeraria que nadie había pisado en milenios. Lara escala sobre un lago de lava hirviente. Parece que hay algo ahí arriba, en el nido del cuervo. Tendré que esforzarme más. Prueba de habilidad. Nuestra heroína tendrá que acertar para que la cesta baje. ¡El suelo cede! Lara se precipita hacia la oscuridad. El tesoro queda desvelado. Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz, y papá también.
Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz, y papá también. Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz, y papá también. Las puertas del castillo están bien vigiladas. Por eso Lara no utiliza la entrada principal. ¿Qué fue lo que dijo papá? Los claveles brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María. Señor, entiendo que los últimos años han sido más que difíciles para usted. Todos echamos muchísimo de menos a Amelia. Sin embargo, temo que Lara haya empezado a olvidar lo poco que sabía de su madre. Es terrible. Soy consciente de que no es asunto mío, pero ¿ha reconsiderado la idea de hablarle de su madre? Creo que eso la ayudaría a superar su tremendo pesar y, además, los uniría. Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo.
torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Finalmente, entra en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? La cabeza del rey David, de pastor a rey. ¿Quién se imagina algo así? La copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero, tras su bendición, el veneno se transformó en una serpiente y pudo beber sin problema. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Un pergamino bizantino. La justicia y las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. Esto es egipcio. Una caja contra el mal de ojo. El contenido se suponía que servía como sustento en la otra vida.
Las coordenadas podrían estar relacionadas con el globo. El rey y la reina blanca. Hay algo en los escudos. Seguro que el pobre animal casi ni podía ver con esta testera. La pobre reina. Tras la dolorosa muerte que sufrió María Teresa, el rey dijo: "Este es el primer problema que me da". El rey Sol, Luis XIV, se casó con María Teresa, lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España.